sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Por supuesto, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo a los vídeos. Y en el vídeo de hoy os vamos a traer un vídeo un poquito distinto. Es realmente una respuesta, una pregunta que veo que me estáis haciendo últimamente en repetidas ocasiones. Y la pregunta es tan simple como ¿cómo calculo las calorías que necesito o que necesito comer el día a día para mi objetivo? Que puede ser un objetivo no calórico, puede ser un objetivo superávit calórico, de crecimiento, de acumular peso, masa muscular, o puede ser un objetivo de definir y conseguir mejorar la composición corporal, lo cual implicaría un déficit. Pero en cualquiera, en absolutamente cualquiera de los escenarios, necesitamos conocer nuestra tasa metabólica basal, cuánto quema nuestro metabolismo simplemente para hacer sus funciones vitales y estar en reposo, y a partir de ahí, en función de la actividad que tengamos cada uno, a nivel de trabajo, estrés, horas de sueño, por supuesto, deporte, calcular o recalcular el número para encontrar ese punto normocalórico y de ese punto normocalórico ya orientar la preparación o orientar la alimentación hacia la parte que creas, que puede ser una fase de crecimiento, como digo, si buscamos superávit calórico en torno al 10, 5, 7% por encima, o lo mismo por una fase de déficit o definición donde buscamos limpiar. En este vídeo que os traigo, la manera que yo calculo las calorías o la manera en la cual yo estipulo las calorías o taso la tasa metabólica basal de cualquiera de mis atletas, cómo hago yo las cosas para guiarme y moverme por números, ¿vale? Primero os voy a explicar el método más clásico, más conocido. Esta es la fórmula de Hardy-Benedict. Es seguramente la más conocida que tengamos a día de hoy. Es la típica fórmula esta que veis, la vamos a resolver ahora. Pero al final que relaciona pues la edad del individuo, el peso del individuo y la estatura del individuo. Entonces, la fórmula realmente es la siguiente. Yo no me la sé porque no las utilizo, realmente las cosas como son. La puedo utilizar como referencia en algún momento, la busco y ya está, no me aprendo los números, pero para que no haya fallos os la cuento, ¿vale? La fórmula original de la tasa metabólica basal de Hardy-Benedict sería 66,4 más 13,75 por el peso en kilos, más 5 por la estatura en centímetros, menos 6,7 por la edad en años. Esa sería la fórmula inicial de Hardy-Benedict, que es la más aprobada. Creo que ahora hay una que la han corregido o han recalculado los datos, los números van a ser muy similares, por lo tanto no nos importa demasiado porque es de manera orientativa totalmente, ¿vale? Pero esa es la fórmula original que ya veis que relaciona peso, estatura y edad. Hasta ahí, con esto sacamos la tasa metabólica basal, que es lo que digo, lo que el cuerpo requiere para simplemente realizar sus funciones vitales y mantenerse en reposo. Luego, toda esa fórmula ha de ser multiplicada por un factor que es un multiplicador, que es algo totalmente subjetivo y orientativo, que va desde 1,1 hasta 1,9, incluso se podría abrir más los campos, pero lo vamos a extrapolar a mi ejemplo, por ejemplo. 13,75 por mi peso en kilogramos, que son 95 kilogramos. Ya vamos teniendo 1.300. El siguiente factor sería 5 por la altura, entonces más 5. Por la altura, 172 centímetros, ya tenemos 2.232. Y ahora viene la parte que está restando, que es menos 6,7 por la edad. Menos 6,7 por la edad. La edad, 29. Vale, según esto, no sé si enfoca, no sé si estaré enfocando, ¿no? Son 2040, 2038 calorías mi tasa metabólica basal, que es las calorías que requiere mi cuerpo para realizar sus funciones vitales si tú no te movieras prácticamente, tuvieras un movimiento muy, muy, muy reducido. Bueno, prácticamente si no te movieras, ¿vale? La tasa metabólica basal realmente es lo que requiere tu cuerpo para simplemente mantener sus funciones vitales y funcionar correctamente. Punto. 2038 calorías son las que tenemos. Y ahora viene cuando la mata, porque realmente tenemos un multiplicador, que el multiplicador va desde 1,2 a una actividad muy sedentaria, trabajo parado, hasta 1,9, que se supone que es una persona que entrena todos los días, atletas de élite y demás. Pero bueno, vamos a ponernos en un escenario. Yo ya sabéis que mis dietas son, a ver, es que estas fórmulas se dejan tantos factores de por medio, desde 1,2 hasta 1,9, como os digo, en función de la actividad. Entonces, vamos a ponernos en el caso más extremo, 1,9, deportista élite, entrenas todos los días, 2038 por 1,9, estamos hablando que
3.872 sería el máximo tolerable a un punto normocalórico por un atleta de mis condiciones. Daros cuenta que esto es ridículo. Es ridículo porque me refiero, lógicamente esta fórmula no tiene absolutamente en cuenta la composición corporal. Las variables son estatura, edad, peso, pero peso absolutamente irrelevante o sin depender de la composición corporal, cosa que es un absurdo. Si mi tasa metabólica basal son 2040, más el multiplicador 1,9, que según lo que dice en la tabla, incluso yo estaría por abajo, porque yo entreno 4 días, hago un poquito de cardio y como 5.000 calorías y pierdo peso. Estamos hablando que son 2040 mi tasa metabólica basal, 3.872 mi punto normocalórico, donde con toda la actividad que hago, con todos mis entrenamientos, con todos mis cardio, en el escenario del máximo multiplicador que parece que está permitido, son 3.872. Por lo tanto, en 3.500, 3.400 debería estar bajando a un ritmo regular, estaría cayendo en picado, y con 4.200, 4.100 podría estar haciendo un volumen, cosa que no subiría ni de lejos. Entonces, este tipo de fórmulas puede funcionar muy bien para la población sedentaria o para la población en general, pero ya cuando hablamos de atletas, donde hay que tener, por supuesto, muy en cuenta, al igual que el factor como el índice de masa corporal, la composición corporal hay que tenerla absolutamente en cuenta con estas fórmulas. Por lo tanto, 3.800, mi punto normocalórico está en casi 4.000 largas, y por supuesto también depende de otros muchos factores, como el uso de farmacología o no uso de farmacología. Obviamente no es lo mismo. Entonces, este tipo de fórmulas no me gusta mucho porque el resultado puede ser acertado en cierta parte de la población o cierta gente, por así decirlo, más normal, pero cuando dicen que atletas de élite o atletas, realmente, si no tienen en cuenta la composición corporal y otra infinidad de factores, como son las horas de sueño, estrés o todo este tipo de cosas, realmente no va a ser un resultado acertado. Puede ser orientativo, pero como os digo, está muy bien para vender una fórmula o algo preciso, un modelo matemático que te estipule él, pero a la hora de verdad, y por ejemplo, no lo utilizo para nada. Entonces diréis, ¿y cómo haces tú para estipular las calorías que requieren todos tus atletas o cuántas les mandas? Realmente para mí es muy sencillo, y es tan sencillo como trabajar con criterio, trabajar contando macros en función de su peso y cómo estipula su composición corporal, y por supuesto hablar de ponderaciones. Entonces me explico, al final del día es tan sencillo como un prueba y error. Lo que estás haciendo es tasar su metabolismo. Tú, cuando no conoces a un atleta, lo ideal es partir de una alimentación básica, una dieta tipo 40-40-20, 50-35-15. Cuando hablamos eso, hablamos en primera instancia de los carbohidratos, en segunda de la proteína, en tercera las grasas, ¿vale? 40-40-20, 50-35-15, empezar más o menos en esa línea. Y en función de cómo vaya evolucionando tu atleta, que previamente has estipulado los valores en función de, primero, cómo te cuente, siguiente, es que yo tengo en cuenta hasta, por ejemplo, la persona, cómo es cuando me habla en persona, cuánto nerviosa es o no es, o que realmente qué metabolismo a la vista pienso que tiene, por su aspecto, su manera de moverse, su nerviosismo, porque lo que me cuenta de su vida. Luego tengo en cuenta, por supuesto, la composición corporal del atleta. No es lo mismo un tío de 80 kilos armado hasta las cejas y seco, ¿vale? Sea natural o no sea natural, que un tío de 80 kilos con un nivel de grasa corporal del 25%. Su tasa metabólica basal va a ser infinitamente más baja la del segundo individuo. Entonces, los tasos en función de su aspecto, composición corporal, trabajo por macros, empiezo con dietas básicas. Y, por supuesto, la mejor forma de hallar el punto normocalórico de un atleta es prueba y error. Es trabajar con una dieta estipulada a priori, que es como siempre se empieza a trabajar con un atleta que no conoces, y en función de la evolución de las siguientes semanas, las siguientes dos semanas, ya tienes un punto de trabajo. Ya sabes que con ello, si está subiendo, está bajando o se ha mantenido realmente en el peso, además del aspecto físico, por supuesto. Por lo tanto, de esa manera consigues tasar su metabolismo, e independientemente de lo que te diga cualquier tipo de fórmula, que no solo está alejar, sino que realmente hay varias más. Pero en definitiva, chicos, lo que os he dicho, el movimiento más inteligente por este tipo de formulaciones, al final todas esas que tenemos realmente pueden ser, pues eso, precisas en cierta población, pero a mí, como me gusta trabajar con los atletas, con el tipo de atletas que trabajo, pues desde luego no es algo que se me haga útil, y es que realmente tampoco los utilizo, ¿vale? También no es lo mismo cuando trabajas con cientos de atletas, pues al final, lógicamente, lo estipulas a golpe de vista prácticamente. Una programación inicial, con la información inicial que tienes, la puedes programar, pero sobre todo, lo que os digo, el movimiento más inteligente es que ese atleta, esa persona, sea capaz de seguir su alimentación, su programa nutricional durante 10 días, 14 días o los que sean necesarios, y cuando veas los resultados, ahí realmente cuando sabes por dónde van los tiros y se supone que ha sido estricto comiendo exactamente lo que tiene que comer, ahí es cuando realmente puedes tasar su metabolismo y puedes tasar su punto normocalórico, ¿vale? Sin requerir ese tipo de fórmulas, como yo os digo, realmente no las utilizo. Sé que están ahí, ya está. Sé que se dejan muchos factores en el tintero, como os digo, pues sueño, estrés, composición corporal sobre todo, que marcan muchísima diferencia. Entonces, bueno, están ahí, las utilizo. No, yo taso mi metabolismo de los atletas realmente con un prueba y error. Pero claro, para eso hace falta
que el atleta, lógicamente, siga la alimentación bien, como debe. No obstante, lo que he dicho, de la diferencia que puede escupir, las fórmulas a las que puede escupir, al ver un atleta cuando tiene una composición más o menos normal, pues lo que estipulas, conociendo un poquito cómo trabaja, qué estilo de vida tiene, realmente va a ser muy similar, ¿vale? Y generalmente lo he hecho partiendo de dietas básicas 40-40-20, 40-55-15 o similar. Así que chicos, esto es un poquito todo. Espero haberos resuelto todas las dudas referente a este tema. Os quería informar que en mi Patreon, que os lo voy a dejar por aquí, patreon.com/deangelovip, vais a tener un vídeo relacionado con esto de cómo estructuramos una dieta inicial y cómo ya lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico. Vamos a preparar un programa nutricional preparado por mí, lo vamos a comentar, vamos a desglosar absolutamente todos los macros y todas las calorías y ya con ello explicarlo, como os digo, un ejemplo práctico. Así que, si no estás suscrito a mi Patreon, te recomiendo que te suscribas. Como os he dicho, os lo he dejado aquí abajo, lo tenéis también en la descripción del vídeo, patreon.com/deangelovip, ahí vais a tener absolutamente información de calidad y vamos a trabajar todos los casos prácticos. Así que nada chicos, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dejar el like, suscribiros al canal y por supuesto nos vemos en la próxima.